puedes cortarlo y todas esas cosas. Y así que, o sea, ¿por qué voy por el Resin Line? Si me va a matar. Tengo mi vida, 25 de vida y no se me genera más lento. Es hora, parece que es hora de hacer la cuestión. Claro. Es que los zombies no van a subir, lo único que van a aparecer los ojos. ¿Ya se hizo de noche? ¿Hagamos puerta o lo dejamos cerrado? No, puerta. No, si queréis, déjalo cerrado. Si, hagamos cerrado y salimos por debajo. ¿No? No, 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 mejor sigue. Mejor sin puertas, porque si no los zombies van a venir por arriba. Ya tú por ahí, yo por acá. Pero abre por ahí, pues. También, pues abre por los dos lados. Si total, los zombies aquí no van a llegar, los puros. Entonces no habrá ahí, hasta que se vaya a hacer el line. Ya sé dos puertas. Lo siento por los que están viendo ahora en este video, pero igual yo por mi pantalla estoy viendo muy bien estilizado y no puedo hacer nada. Así que eso. De todas formas, cuando termine de grabar estos videos, este video seguido, con cortes, voy a hacer lo posible para mejorarla, pero de todas formas no puedo hacer nada más. ¿Qué cosa? ¿Qué puerta? ¿Esta puerta? ¿Esta puerta aquí? ¿Esta puerta sí, aquí? Sí, sí, sí. Pásame, si no te doy una semilla. No sé, ¿qué tiene que tiene para cambiar? ¿Eh? Ahora estamos recién empezando aquí, vamos a entrar propia cosa. Yo lo voy a poner. ¿Te parece? Ya. Pues por lo menos matamos unos cuantos y le van a dar el torche, que primordialmente necesitamos para iluminar, si no lo va a joder. Con lo. Voy a hacer una hoguera. Le voy a poner aquí arriba en el techo para que no se queme, si no se va a quemar. Aquí la lógica del fuego no existe en Terraria. Aquí no, el fuego no afecta, no quema cosas. Nunca lo pusieron esa tipo física de que se pone madera junto con fuego al lado, se queme la casa de la piedra. ¿Ah? ¿Qué hago con la piedra? Pues no sé, ¿qué te parece? En el costeo, yo tengo muchas cosas para castear. Si quería, puedo hacer un fondo de madera. Bueno, en todo caso, este va a ser la base principal por ahora. Porque no va a ser nuestra casa con nuestra propia creatividad más adelante. Pero por ahora pasa sobre. Hemos empezado nosotros y hemos muerto como cuántas veces. Sí, nos morimos muchas veces, pero por lo menos por ahora va a sobrevivir una base. Después más adelante vamos a hacer nuestra propia casa, no sé, con nuestra propia creatividad. ¿Qué dice el árbol? No, ¿por qué? Porque yo también lo pensé así. Ah, porque tú pensaste, pero yo nunca he hecho una casa en árbol, así. Bueno, ya, yo voy a pensar. Me he dado una nube. Me he metido. Me he metido. Pero para eso necesitan llegar a la nube. Me he metido. Yo tenía pensado, ¿sabes qué tenía pensado? ¿Qué? Hacer una casa flotante. O si no, hacer una casa subterránea, pero con. Con muchos estilos de. Como, no sé, colgando así desde una pendiente. Sí, una casa flotando como la de una película en la casa de globos arriba y vuela. ¿Como Up? No, no tenía pensado eso. ¿Tú, pero tú tenías pensado eso? No, no estaba más. Mira ese bicho, ese zombie, si lo matamos, nos dará ese brazo. ¡Dámelo! Pero hay que abrir la puerta, pero hay un ojo afuera. No, no, no. Oye, yo lo veo super lagueado, no sé, es que le digo al tiro, gente, que no, que la verdad es que yo cuando estaba grabando, sin excusas, es que se veía normal y bien, no entiendo por qué se pone así. De todas formas igual lo voy a subir, pero para los siguientes videos lo voy a arreglar, después de terminar de grabar. O sea, no sé cuánto video me va a dar este video, o sea, corte, video, capítulos. ¿Cuántos capítulos me va a dar este video? De que este es el primero, de prueba y todas esas cosas. Bueno, hace tiempo que no me. Oye, ¿tení flecha? Sí, porque me la hice. ¡Idiota! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me mató! ¡No! ¡Lo siento! ¡Idiota!
¡Idiota! Lo siento. Pero no quería. ¿Qué te pasó en la cabeza? No quería hacerlo. Sí, claro. Ah, sí, tú. ¿Cómo me mienten? Buena pena. Tú, tú te ves la cara de malo. Ya, ya parecía. Pucha, pero se supone que tenía todo regenerado. ¿Se fueron? No. Bueno, te cogiste todas mis cosas. ¿Te cogiste todo? Y que yo todavía veo ahí, po. Ahí volvió el zombie. Voy a matarlo. ¡Oh! ¡Me quitó caleta! ¡No! Me mató. Por la gesta. Mátalo, mátalo, mátalo. Le queda 4 de vida. No dio nada el bastardo. Ese bicho, si lo matáis, ese zombie, te da un brazo. Y ese brazo lo sirve como arma. Pero bueno, es lo que hay por, no sé, este video, el primer video, si total, discúlpeme, pero he llevado, no sé cuánto tiempo llevo sin grabar un video y subirlo al canal. Y obviamente no sé qué hacer en estos tipos de casos, es solamente experimentar, ver tutoriales, y seguir experimentando hasta que resulte, pero los prometo que de mejor calidad estas cosas no las voy a poner. ¿Cosa? Estoy listo, pitufo. Por cierto, hasta saqué las lápidas y no. Yo tengo algo porque veis un hacha de madera y una flecha. Por mientras. Tengo mucha colección, ¿eh? Esto, velocidad, no me interesa. Espada, no me interesa. ¿Qué? Probabilidad de crítico, dos de tamaño, una caca. Una espada de cobre corta, mala, la cuestión. Incluso. Incluso voy a hacerme una espada de madera esta. Mira, si sí, mira. Mira esta espada comparada con esta basura de espada corta que te da. Tiene un buffo, pero aún así no sirve para nada. Y por lo menos esta espada es giratoria y quita más. Cuidado que este zombie va a entrar. Y que si lo dejo entrar, va a entrar el maldito zombie. O sea, va a entrar el ojo, porque el ojo está hinchando los pelos. No, voy a tener que poner un... esto. Porque si no va a entrar. Y voy a sacar esto. Solamente porque quiero que se quede trompa. Ah, el mejor... idea que tuve. Esta vez sí tuve una idea buena. Sí, una idea. Ah, sí, claro, sí tengo mejores decisiones. Que ahora no puede porque estoy un poco complicado. Este ojo sigue empeñándose para entrar. Este, ¿quién le quitó tanta vida a este ojo? Yo. ¿Ese de arriba? ¿El del...? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando estaba tú estabas haciendo la madera, digo, la espada, yo me estuve quitando vida. Ya. Bueno, una curiosidad de esta cuestión que quizás no les importará. Es que... Le maté uno. Ahora voy a matar otro. Cuando conocí Terraria y jugué por primera vez, lo jugué pirata. No. ni siquiera tenía para comprar. Es que porque en aquellos tiempos no había muchas formas de pago, sino usando Visa y otras cosas más por Steam. Estaba la... o sea, existía la tarjeta. Mira, mataron al... No, mi morguía no hace nada. Oye, pero todavía no hace de día. Voy a iluminar afuera. ¿Qué toqué para que no hace esto? Qué aburrido, ¿eh? O no, siempre ando así aburrido. Sí, porque por ahora no podemos hacerlo. No, para toma. Usa, ¿para qué usa la flecha de madera normal? Usa la flecha de fuego, por lo menos sirven para... Es mejor porque da probabilidad de... Mira ese bicho tiene 80 de vida. Qué asco, voy a hacer un agujero para abajo. Para ver si podemos cavar cosas bien de la noche. Podemos aprovechar el tiempo para hacer esto. Así que eso, no soy activo para hablar, pero ahora tengo que tener actitud para poder... Pone ilumina.
pero ahora tengo que tener actitud para hablar, pues soy youtuber, va a ser tu hobby, no va a tener ni un fin de lucro, porque para qué, si esto hay que la esencia de youtuber al principio era sin, era solamente un hobby nomás, para subir videos, tener seguidores, gente que le gusta tu contenido, no sé, porque te siga, ser famoso, pero no para conseguir dinero, en fin de cabo era un pasatiempo nomás, que la gente le gustaba. Para mí es como un tipo de terapia que te permite ser tú mismo, hablar con otra gente por internet, conocer gente por internet, y luego hay muchas hoy en día. ¿A su tiempo día? YouTube, ¿cómo? Estaba así, ya se hizo de día porque cambió la música, pues. No, no. Pero bueno, como decía, adiós. ¿Dónde vamos primero? ¿Para allá? No, pues no, vamos por ese lado donde estés tú, porque hay una cueva. Esa cueva puede ver cofre mío, donde te metiste, hola. ¿Hay una sedante, bicho, ahí? Mátenme, así que voy a perder casi nada. No, voy a ver el plato nomás. Me da igual, no tengo tanto money. ¿Cómo voy a hacer eso, pues, ahora? Pucha, pero ¿qué quieres que haga, pues? Me interrumpiste, me decía de mi conversación íntima con nuestros seguidores. Gracias. Y con los Weavers. Weavers. Nada, cuando se te ofrezca no se ha conseguido. Ok. Favor conseguido. Ya, espérame. Aquí hay un cofre. No, yo quiero. Ah, sí, yo estoy grabando. Tú. Pesado, coño. Ya, pero déjame ver. Dije tu madre. Oye, tenía torche. Tengo tres nomás. Dame. ¿Y tú, No, solamente quería que termine. Ya. Termina, po. Tengo nueve. Me daste 5 nomás. Toma. Ahí tení. Ya, saqué solamente pociones de curación nomás. ¡Ah! ¡Cae! Oye, pero tuve que. No, no. Gracias. Oh. Revisa nomás si saqué solo. Había pociones de curación y eso es lo que saqué nomás. ¡Wow! Voy a sacar la mano de este lag. Tan estúpido que tengo es que cuando ha sido una acción, por ejemplo, cuando estáis picando, dejáis de picar y quería atacar al tiro, se te sigue picando todo el rato, así se mantiene. Como que aún no importa si estuviera ahí con la espada puesta y lo estoy usando, se va a seguir. Tienes que dejar de clicar un rato, no sé, son como un segundo. Cofre mío, yo abro mi libro. Wow, ok, ¿qué tiene? Poción de brillo, voy a brillar como si no hubiera mañana. Una varita de chispa. ¿Qué dice maga este? Sí. ¿En esta serie o? Sí. Oye, eso es maga. Maga, sí. Ya, pásame, va. ¿De nuevo quiere decir maga? Sí. Sí. Yo. Ah, pero ya la tengo esa, tengo una de 9. Entonces, dámela. Toma, te doy la de 8, yo tengo la de 8 y yo tengo la de 9. Por cierto, aquí hay 5, hay 4 pociones de curación menor y. Poción de recuperación. Tengo plata. ¿Tení poción de recuperación? No, tengo poción de brillo, voy a brillar como si. Ya toma, ahí tení cosas, son ahí. Pero te estaba cogiendo mi mineral. Soy ya, po. Déjame con. Mira que hay una cueva más profunda, pero. Hermano, no estaba cogiendo, ¿sabes qué está? Cuidado, aquí viene una babosa. Oh, le quito más con la espada y tiene más retroceso, cuidado. Hermano, porque si, no, bueno, gracias. Sí, hermano, ya, sí, es una forma de decirlo. Ya, gracias, sí. Enojón. Gracias, de nada, yo me voy por el otro lado. Voy a hacer más. ¿Puedo usar la verdad que puedo usar esto? Pues si son tan inútiles las cuerdas. Pero igual te salvan al principio. Egan, tengo flechas y no tengo de usarlas. Tengo 6, entonces nomás. ¿Cuánto? Ah, es en rojo. Ya, yeah, hice más. Hacete más antorcha. Aunque por los cofres también encontré bastante antorcha. Tienes 100 de vida, quítate. ¿Qué? ¿Se te ve ralentizado a ti? No, pero ahí hay corazones y son míos. ¿Un
corazón de rojo? No, corazón es rosa. Ah, ya. De todas formas, si encontré un corazón rojo, no la consumiría el tiro. Quédatela por mientras, hasta que yo llegue contigo para mostrar a la gente cómo son los corazones. De todas formas, ¿quién, este juego, quién no va a saber quién cómo es? Pues. Yo. Si está nuevo, este juego está nuevo, está recién salido del Steam, de la Steam World, ¿no? El Steam de Steam es novedad del 2017, ¿no? Creo que encontré el camino para llegar a la superficie. De todas formas, el mundo así grande, abierto de Terraria, se puede encontrar muchas cosas interesantes y te sirven para hacer granjas y todas esas cosas. Pero anteriormente, antes de las actualizaciones recientes que hubo Terraria, se podía hacer granja con la estatua porque generaba bichos. Tú no sabes porque tú eres nuevecita en esto, pero soy. Pero de todas formas, antes en Terraria con la estatua se podía generar bichos. Por ejemplo, conejos, peces, todas esas cosas. Y así hay granja. Y con esa granja podía ir vender esos mobs capturando. Y te daban plata. Y era plata gratis. Porque se los vendía ahí a los NPS del juego. ¡No! Me tomé una poción, qué imbécil. De todas formas, tenía que salir por ahí. ¿Dónde está ahí? Tengo que explorar por ese lado. En un mundo que está. Es un mundo. Estoy donde hay vías. ¿Vías? Sí. Ya, perfecto. Tengo miedo, hermano. ¡Ah! ¿Tienes miedo? Tengo miedo, yo. Nadie, no tenemos nada. De todas formas, este juego es demasiado completo, muy completo por todas las decisiones que hubo recientemente, anteriormente. Un montón de objetos, un montón de cosas, mucha variedad. Por lo tanto, aquí va a perderse. Está por todos lados. Y es bacán porque eso hace que el juego sea durable, entretenido, variable y es muy bueno. Así que, para la gente que esté viendo este video, ustedes, ¿qué piensan de este juego? ¿Cómo lo representan? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Denuncia! Increíble, porque a mí me gusta mucho. O sea, este juego... ¡Auxilio! ¡Hablador! Puede pasar los años y todavía sigue siendo bueno. Inclusive, para niños. Oye, ten cuidado. Tiene 3 de vida. Y vaya, no vaya. ¿Ah? Allá donde fuiste recién. ¿Por qué? Porque había un bicho. Yo no encontré nada. ¡Mira, vías! ¡Mira, vías! Pues cierto, para invocar bichos, cosas así. Cuidado, no me tiro de día a mí, po. Porque no es mi culpa que las bichas sean así. Me voy a ir por el riel y te voy a dejar de botar. Bueno, ¡adiós! La montura se invoca con la R, obviamente. Y es fácil. Y bonito. Y para todos los niños. ¿Encontrarte eso? ¿Pero eso lo puedes picar? Ah, sí. ¿Lo puedo picar? Eso es... ¿Cómo se llama? ¿Platino? No. Platino. También tengo plata. ¿Es plata o platino? Platino. También tengo unidad plata. Es hierro de todo. O sea que aquí no se ve nada. No, es hierro. Aquí hay plomo. Es como hierro. Sí, como fusil igual que el hierro. Normalmente estas vías son largas y aparte... conducen a una cabaña, estos tipos de casa sí, casa abandonada que contiene un cofre dorado, y esos cofres dorados contienen ítems, contienen muchas cosas de moneda hasta llegué a la zona desértica. Mejor me voy porque aquí me parecía un bicho, me va a matar. Qué bien que te maten. No, la elección del día será muerte. Igual el Terraria hay miles de formas de morir, así que si vas ahí como nosotros en un mundo experto hardcore con un personaje así,
no lo tiene demasiado complicado. Pero ¿vos deshacés un bicho? Bueno, si no tienen, si saben, si han jugado de este tipo de juegos así y saben cómo bien desenvolverse en este tipo de entorno, pues que sea bueno. Porque este juego, sí que tiene complejidad al principio. ¿Dónde estás? Estoy abajo. Te voy a abrir mi mapa, voy para allá. Es que si me aparece un bicho por el frente, voy a morir instantáneamente. Tengo 47. Y estoy a mitad de la poción. Por tanto, no puedo tomar pociones. Tenemos poción de curación. Bueno, por lo menos no necesitamos. ¡Ay, no! ¡Hay un corazón! ¡Tengo cuatro ruedas! Bueno, ese corazón de aquí, que te cuesta tanto, vale, te ayuda a. Te ayuda a subirte el nivel de vida máxima. Por ejemplo, ahora mi vida máxima es de 100. Si consumo este corazón, tengo un porcentaje más de vida de lo que hay. Mira, voy a picar la Zoe, pero para mostrar lo que da. Corazón, cristal de vida. Bueno, nosotros decimos corazón. Esto aumenta de forma permanente 20 de vida. Por lo tanto, en vez de tener 100, como lo tengo ahora, si lo consumo, me da 120. Y para poder consumir, hay que hacer el clic derecho. Dejándolo en el inventario. ¿Cómo se llama esto? No sé. Pero Chris, si explorando podemos usar la poción de recuperación. Si quieres. ¿Cómo? Bueno, podríamos dejar la. Esta. Oye, Zoe. Podríamos ir a la casa, ya que. Toma, oye, toma tu corazón antes que te vayas. Tómalo. ¿Vamos a la casa? ¿A la base? Espérate. Transportémoslo a la base. Toma, correcto. Oye, yo te dije que había un cofre con pociones de transportación. No. No importa, ya. Consume, yo me voy a la casa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo vamos a despedir ya, se está terminando este capítulo. Por lo tanto, hay que despedirnos para dejarlo un rato y descansamos. Si no, esta cuestión no es nada barato para mí y es muy estresante. Vamos, te espero aquí para despedirnos. Por favor. Ah, ¿y entraste? ¿Cómo? ¿El lag te teletransportó? Que tengo minerales, puede ser. Ya, bueno. En todo caso, vamos a dejar el capítulo por aquí. ¿Qué te parece? Sí, ya. Así que espero que les haya gustado no. Este maravilloso video. Una nueva entrega para este canal. Tras tanto tiempo sin subir ni otro video. La última vez fue de Medalla de Honor. Pero solamente para cumplir, lo sentía para eso. Pero ahora sí o sí, junto con mi compañera Zoe, que me ha acompañado en esta aventura de Terraria, vamos a terminar. Yeah. Bueno, hasta aquí nos ha llegado el video. Espero que les haya gustado. Disfruten todo lo que puedan de ver este video. Y lo siento mucho si es que se ve cortado o algo no le pareció bien. Pero bueno. Aquí se despide Johans. Y Zoe. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao!